Segunda película del día. El equipo de talento, a ver, integrada. Talento Junior y Talento Vida. Talento y Vida. Y Vida, con I. Y Vida. Y es talento, no talentos. A ver si me corrigen. Ya los vemos en el centro. Estamos en vivo y en directo a través del Facebook, la página Consuelo B mayúscula Castillo. Como siempre, la recomendación de la organización del torneo, un minuto de silencio en homenaje a todas las personas del mundo desaparecidas lamentablemente en esta pandemia. Vamos a comenzar el minuto de silencio. Bueno, termina así el minuto de silencio. Homenaje a las personas desaparecidas lamentablemente en el mundo, en nuestro territorio, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en esta pandemia, un año distinto, raro, un año de retos, un año durísimo. Venga, Consuelo, saludemos a los presentes. Bueno, estamos dando la B mayúscula Castillo. Saludos para toda la gente, bienvenidos. Estamos en Sudamérica, Colombia, Antioquia, Valle de la Burrá, municipio de Bello, en las instalaciones de este lindo estadio Costecol. Bienvenidos a la sintonía de ese partido, a la espera de que lo disfruten. Es el segundo partido de la fecha. Ese es. ¿Cuál fue? Ese, ¿cómo se llama ese? Talento Junior. Talento Junior. Junior. Ha sonado el pífano. Oh, nos fuimos, nos fuimos. Vamos, vamos. Comenzó la película, señoras y señores. Hay falta la primera del partido a favor del equipo de Talento y Vida. Se va a cobrar el tiro libre a unos metros de la raya central, el terreno del equipo Talento y Talento Junior. Le piden distancia al jugador de Talento Junior. Habrá que Hurtado cobrando rápidamente el balón por la elevación, pelota. La rechazaron recuperando el equipo de Talento y Vida. Balón dividido. Ese balón se va a ir, se va. No, 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 sí, sí, no se fue. En toda la red ya despejaron sacando el equipo de Talento Junior. La pelota de la bomba central número 20. Ese es Arango Juan José. El Paco Arango entregando para que venga Perea, número 17. Tocando el equipo de Talento y Vida, pelea con la pelota, va a mirar el centro, balón a los dos al fogonazo. Cuando intentaba la licor de la brisa, le pitaron strike ahí al jugador de Talento y Vida, como en el béisbol, se lo están girando y la pelota se le va a pinar al territorio de nadie. Ahí saque de portería el arquero Alejandro Estrada para cobrar el hombre de los huevos, color naranja, buzo verde, pantaloneta, calzón negro.
cobrando rápidamente pelota al centro de la cancha cuando llegaba el jugador Guzmán, número 35. Ese balón lo dividieron, lo gana el equipo de Talento Junior, el número 10 que tiraba corta la pelota. El balón era 18 cuando llegaba el palurito, el hombre de Talento Junior, rapidito llegando el equipo en los primeros segundos minutos de este partido. La pelota se le va al tiro de esquina. Al tiro de esquina se va a cobrar. Ya se va a cobrar el tiro de esquina. El balón a cero dentro del equivocado, recuperando el equipo de Talento y Vida. La pelota y toca la bomba central. Ese balón lo pelea a Giraldo Daniel. El balón quedando para un contrario, parando de pecho, saliendo con clase, con calidad. Era Escandón, el número 13 en el equipo de Talento y Vida. El balón quedando para el Tango Arango, la tira por la punta derecha. La pelota haciendo el nexo, el enlace. El jugador Giraldo cuando sale con todo, rechazando muy bien. El equipo de Talentos y Junior, Talentos Junior, y se viene al costado. A ver, y... tenemos un caballero ahí firmando también para el equipo Talentos Junior. El hombre les hace un seguimiento a los muchachos. Luego le dicta las mejores jugadas y le dice, vea, mire esta jugada, observe esto. El balón para el equipo de Talento y Vida, falta al tiro libre para Talento Junior. El marcador está 0-0 en la primera parte de este partido. Ya transmitimos el primero que quedó 1-1 entre el equipo Estudiantes de Medellín. Empató con el equipo de Integrados 1-1. La primera fecha, el viernes de esta primera fecha. La primera y la segunda quedó en ganadores. El tiro libre. Va a cobrar, cobrando rápidamente el equipo Talento y Vida. El jugador que le pegaba en el cuerpo. ¡Valerísimo! Se va a cobrar de lateral. Va a cobrar de lateral, bajando de pecho, le pega como llegaba ese cuerpo. Repentizaba Guzmán y la pelota se va a la final del territorio de nadie, señoras y señores. Póngale, vamos a ver, el tiempo del titi. La pelota la tiraron al 18, rechazaron el esférico, el balón en la media luna cuando intentaba llegar a la mano del arquero mansamente, y la pelota, el arquero de Talento y Junior se llama Alejandro Estrada, debe ser Alejandro Estrada, aunque acá me aparece como una doble R, pero debe ser Estrada. Si no es así, me corrigen cuando hay falta y tiro libre. Brian Hurtado ahí en el piso. Va a cobrar el equipo de Talento Junior, listo para pegarle la pelota a Córdoba Camilo. Con el número 10 a la espalda. Se retira el Tango Arango con el número 20, el peronito, el del hombre ahí de la moña. Va a cobrar el Camilo. Y sale la pelota, ese balón, balotazo al fogonazo. Pelota larga por elevación a la media luna. Sacaron, la despejaron de cabeza. La pelota dividida, la gana el equipo de Talento Junior, le pegaron equivocada, el balón nuevamente lo recateaba y lo ganaba. El jugador Giraldo va a cerrar cortando muy bien Cataño Darwin y la pelota se le va al saque de costado. Hay saque de mano, saque lateral. Le recordamos a las personas que nos colaboran acá en la tribuna con el tapabocas. Nuevamente lateral para el equipo de Talento Junior. El marcador está 0-0. No se abre el celofán todavía. Balón en terreno de Talento y Vida, tocando el equipo de Talento Junior. El balón lo despejaron. Hay números. Oiga, la anécdota que yo he contado siempre, bueno, en mi época, eso fue en 1840. Entonces uno sabía que. ¡Uy, qué pelota! ¡Pelota larga! ¡Por favor, pelea! ¡Abre el centro!
Seguramente le queda Pereira haciendo el enganche, haciendo la mano que se le metió, se descoló. Tarea con la pelota, abrió el centro, se enredó, cae, pero el árbitro le dice: puede, muchacho, puede. Y la pelota nuevamente, Pereira. Y el balón sale a un tiro de esquina. Hay tiro de esquina para el equipo de la Antivida. Va a cobrar Juan David Ratoncito Pérez para pegarle, que yo veo el talento de Junior, jugadores con tres números. Anteriormente era 7, el 6, el 5, el 4, el 2, el 1, el 8, el 11, el 9. Y ya veo jugadores con el 127, 121. Es el fútbol moderno. Esto se agilizó. Córdoba con la pelota, Córdoba con el balón, atacando al equipo de Talento Junior. El balón que pega en un contrario, rechazaba Cano Alejandro y la pelota al costado. Saque lateral. Estamos transmitiendo para que usted llegue a la casa y pueda ver el partido todavía con Consuelo Barrera. Con Consuelo B mayúscula. Consuelo B mayúscula Castillo. Hay falta en ofensiva. En Face, claro. Página en Face. A nivel mundial se les va esta señal, lo pueden ver. Cuando lleguen a casita, el balón para el equipo de Talento y Vida, la tiraron larga, la peinaron ahí a las manos del arquero tranquilamente. Alejandro está con el esférico cobrando de portería, pelota con elevación a terreno de Talento y Vida. Venía a guapiar el jugador Escandón. ¿Eso qué es? ¿Un ovni? Hace la bolsa. Un ovni, por Dios. Alejandro Cano con la pelota, balón en terreno de Talento y Vida. Cataño Darwin, que intentaba salir con pelota dominada, ahí lo sacudieron, pero el árbitro le dice: bueno, muchachos, pelota larga. Estrada que sale con la pelota y la tiró a la lateral costada, la balón, se nos fue a la cagada ese balón. Pongámosle cuidado, ahí está el otro balón. No veo el amarillo que se nos fue ahora ahí al monte. Marcador 0-0, pelota larga, ese balón largo, largo, lo mide el arquero tranquilamente, sale por el esférico, se prepara para cobrar, listo para cobrar el arquero Alejandro. Eso está 0-0, fútbol semiprofesional, categoría sub-21, organizada por el grupo de amigos del deporte de Llanita. La pelota la tiene Pérez, la pierde Ratoncito Pérez. Es el jugador número 4, muy incisivo, Mendoza Sebastián. En el equipo de Talento Junior hay saque lateral, lateral de costado, lateral de raya, saque de banda, como lo quiere llamar. El balón quedando para el equipo Talento. Los dos son Talento, Preciados, el número 47. Ayer, el viernes, jugó un equipo cuadriculado, bonito, el uniforme amarillo y azul, con un problema el número, le colocaron el número blanco poco visible de lejos, y un poco, no mucho, el de Talento Junior se distingue. La pelota la tiene el equipo de Talento y Vida, balón a la media luna que viene hacia el centro, es el número 53. Vamos a referenciarlo por acá. John Carmona con el número 53 en el equipo de Talento Junior. El balón largo, va por esa pelota, va a salir el arquero despejando. Juan Fernando López, primera vez que lo logra en el partido y se le viene a la lateral. Costado lateral para el equipo Talento Junior. El marcador está 0-0, primera parte. Señoras y señores, le narra John Jairo Arango. Yo soy Canel, la ley del gol. ¿Cuánto le va a dar? Yo le voy a dar el ti. Tiempo de juego, llevamos recorrido de la primera parte, 11 minutos clavados. El tic-tac del reloj no se detiene ni por amor ni por dinero. La tira en el brazo, el pobrezo. Ese balón que queda ahí, el arquero, tiro de esquina. Le quemaron las manos, media vuelta, muy bien del equipo de Talento Junior. Y el balón al tiro de esquina. Era el jugador 15, Jesús Soto,
quien le quemaba las manos al arquero López. Ya se con el tiro de esquina, pelota por el noche, la pegaron de media distancia, probaron, van a sacar el esférico, balón dividido, lo rechazaba con pelo muy bien, Escandón al medio y el balón al costado lateral. Hay saque de mano, saque de raya a favor del equipo Talento Junior, quien empata 0-0. Una transmisión del grupo de la alegría en vivo y en directo, Consuelo B mayúscula Castillo. Ahí queda grabado, ahí lo pueden ver, buscar en Face para que disfruten a toda la gente que está presente en la tribuna. Mil gracias por acompañarnos. Se va a cobrar el saque lateral para el equipo de Talento Junior. El marcador está 0-0, balón a los gasos, el fogonazo. ¿Dónde está la abuela? Como dice Benjamín Cuello. ¿Dónde está la bonita pelea que despeja con todo pelota larga? Rechazando muy bien el equipo de Talento Junior, Preciado, Sebastián, y la pelota se le vino al costado de mano, saque de raya. Ahí saque lateral, saque de banda, cobraron. El balón lo tiene el equipo de Talento, invita la pelota de Guzmán, abriendo por la punta derecha, buscando el pelotito al hombro, el tango arango al hombro de la mano y se vino el lateral, costado lateral. Recordemos a toda la gente que está en la tribuna para que nos colaboren con el tapaboca. Si son tan amables, medidas de seguridad, balón por elevación, que dice el árbitro, falta, falta en ofensiva, tiro libre. Estamos saludando a toda la gente de Costecol. Todos nos han colaborado con la logística, a don Ares Santarriaga, el director, a don Marcos Wittig, con G, Wittig, a Edwin Riasco, a don Mario Cardona, a Wilson Rojas, a Giorgen Castillo, el hombre ahí de la tienda. Estamos saludando a las niñas, atacando el equipo de Talento. Quería vaya, pero otro día se va en otro momento y el balón se le fue a territorio de nadie. Eduardo Flores, Valentina, un saludo para Lady Pineda, las niñas ahí de la seguridad biológica. Carolina Sánchez en sintonía, nos reporta sintonía Carolina Sánchez, mi amable, en la página de la Consuelo B. Castillo. El balón para Talento y Junior atacando al equipo, media distancia, mansamente a las manos del arquero Juan Fernando López. Ya cobró de portería rápidamente, pelota para que venga el tango arango, el tango con la pelota, el tango con el balón número 20, abriendo el centro, punto de derecha, muy largo, muy larga esa pelota. Como decía mi papá, eso no lo coge ni en la botapila de Tarzán. Largo y se le va a la lateral. Ahí saque lateral, saque de costado para el equipo de Talento Junior, que empata 0-0. Recordamos que el anterior partido entre el equipo de Integrados y Estudiantes de Medellín quedó 1-1, que en la primera fecha el equipo de Boca B y Boca A ganaron sus respectivos partidos. Y que mañana a partir de las 11 de la tarde, de la mañana, los estamos invitando Sefuca y Talento en Vida B. Juega mañana y así se cumple la primera fecha del torneo semiprofesional organizado por amigos del deporte de Llanita. Uy, abanicaba la brisa ahí, el caballero, le pitaron strike, era el jugador Diego Ayarza. No, apellido, nombre raro, sobre todo en el jugador costero, cuando hay amarilla. Hay amarilla para Diego Ayarza, número 127. A la espalda, tiro libre. Se va a cobrar el tiro libre, muy distante del arco. De Alejandro Estrada va a cobrar el jugador Sebastián Guzmán para pegarle la pelota. Hay 1, 2, 3, 4, 5 hombres del equipo de Talento y Vida. Sube el sexto. Listo para cobrar. Toma carrera. Pelota por elevación. El arquero que la mide, la mira, la rechazaba con todo. Sacaron el esférico al costado.
se le vino a la mano, se le vino al lateral, se le vino al saque de raya. A ver, ¿está resentido ahí el peludito o se está acomodando los guayos más bien? ¿Será que le duele los cordones o qué? Se va a cobrar el lateral. Listo para cobrar de lateral. Cabezazo, pero primero el pulmonazo en el área. En el baloncesto se llama falta ofensiva a favor del equipo Talento Junior. ¿Cómo me llama el camarógrafo, hombre? Ah, se llama así. Con Gabriel Álvarez. El hombre que está ahí. No le va a cobrar derechos de autor. Don Gabriel, hombre, que tenga muy buena afirmación. El hombre que le firma Talento Junior. El balón, uy, se atropellaron ahí los jugadores del equipo Talento Junior. Se le va a cobrar, se le va a cobrar. Señores y señores. La pelota, penalti, penalti. Clarísimo, se lo cantó el fondo de línea. Yo soy neutro. Yo lo vi como penalti, pero yo no puedo dar esos conceptos. Porque no es una transmisión a circuito cerrado, es una transmisión abierta y fue muy claro el tiro penalti, no hay necesidad del VAR. Lo enganchó desde atrás, lo tocó, lo desestabilizó. Tiro penalti a favor del equipo Talento y Vida. Y va a ver amarilla. Vamos a ver qué le pega a esa pelota. Benito Perea. El amigo Perea. A ver quién. Benítez Perea para pegar el tiro penalti, señoras y señores. El que haga gol, eso se le narra con el corazón y con el alma, cualquiera de los dos. Toma carrera, Perea, palanca derecha, le pega el gol. Hoy, China, tenemos una televidente desde Bogotá, mi China. ¿Cómo será el frío a esta hora? ¿Cómo llama ella, chino? Es la mamá de Johan Valencia. ¿Cómo llama la señora? Carol J. Hernández. Doña Carol, un saludo y un abrazo allá en la ciudad de Bogotá, nuestra capital. Su hijo Johan Valencia acá la está escuchando y gracias por la sintonía. Cuando hay lateral, saque lateral para el equipo de Talento y Vida, señoras y señores. Cuando el micronómetro es micronómetro del árbitro, el que da su tiempo, les vamos a dar, ojo con esa jugada, fuera de lugar. Levantaron el banderín fuera de lugar, les voy a dar el ti, el ti. No, que es que yo me voy a tener el pelo como ahí el arquero suplente del equipo Talento Junior. No, señor, el reloj sigue. Uy, que viene el arquero ahí, se le colgó ese balón. Muy bien el arquero del equipo Alejandro Estrada, Talento Junior. El balón para punta derecha, atacando Talento Junior. Cuando no les digo el nombre, es que no alcanza a ver el número de la pelota larga y se va a la final. A territorio de nadie, probaba suerte y la pelota se va al saque de portería. Una transmisión del Grupo de la Alegría a través de la página de Face. Estamos en vivo y en directo con Suelo B, B mayúscula Castillo. Este amigo de ustedes, Jorge Iván Bolívar, yo soy Karen Alegre del Gol. 38 años narrando fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, boxeo, atletismo, natación, catapis, bicicleta, todo lo que sea deporte. Lo digo con orgullo, fui el gestor, el fundador, el hombre de la idea de meterse a una tribuna, de irse a un barrio, a una cancha, eran canchas de arenilla, cuando eso tragaba polvo como un borrondo. Quien se dio el lujo de abrir el camino a muy pocos narradores
que se atreven a narrar fútbol aficionado. Y con mucho gusto, con mucho cariño, lo estamos haciendo en este torneo semiprofesional acá en la linda y hermosa ciudad de Bello. Y en este lugar maravilloso, un lugar espectacular, mágico, el lugar, el estadio de la gente de Cotecol, atacando nuevamente el equipo de Talentos y Vida. Van a unir el centro, que bien rechazaron la pelota, el balón que se va al tiro de esquina. Al tiro de esquina, no conocía al pajarito, bueno. Ese morenazo está muerto de la R. Risa, se va a cobrar el tiro de esquina. Listo para cobrarse, señores y señores. Cuando quedó resentido ahí, un jugador de Talento Junior, es uno de los back centros. Tiene el mismo biotipo de Camilo Córdoba. No le he podido ver el número. ¿Qué número tiene el que está en el piso? El 8. 52. 53. John Carmona. Hermano, si usted tiene 14 años, ya tengo 88. Ya no veo ni por la familia. Ni. ¿Ya se recuperó? John Carmona, uno de los más centros del equipo de Talento y Junior, cuando se va a cobrar el tiro de esquina a favor de Talento y Vida. Va a ser palanca derecha, se va a que viene del lazo al fogonazo. Listo para cobrar, toma carrera, pelota por elevación, ese balón que se viene al costado derecho, recuperando el equipo de Talento y Vida. El marcador que está 0-0. Por aquí están adivinando, recuperó muy bien el equipo de Talento Junior y la pelota se le vino al costado lateral. Ahí saque lateral. En el 121, Diego Vargas, que rechazaba el ejército. El balón quedando para ganar a Córdoba, Córdoba con la pelota, Córdoba con el balón, el cascador se enguaraló, le salvó la patria el jugador Ayarza, cae Ayarza, le dice el juez, y el juez le dice, juegue muchachos, ahí están Lucas González. Vea Jaime, nos quedó esto solo aquí a cobrar. La cobraron, la pelota la tiene, la tenía Echeverri, uy, Echeverri, como que me engañaron. El 26, Alejandro Cano, ganando el equipo Talento Civila, punta izquierda, rapidito, se le metió el DT, se les coló, se le metió la del arquero que sale, se acosta, qué bien por la pelota. Muy rapidito este jugador número 22, Jackson Valencia, y el arquero muy bien vivo, astuto, audaz, rápido. En esa jugada, pitaron fuera de lugar ahí en esa jugada. Vea, la mejor banca cuando ataca Talento Civila, abriendo pelea al centro, pelota dividida en el área ahí, ya la sacaron, ya la ponen en peligro, viene el jugador Preciado. La retrocedieron los arqueros. Miren, observen, en la zona occidental, aquellos dos caballeros del equipo Talento Junior, en una piedrita, ahí sentados, viendo el partido a la sombra, tranquilos, muertos de la risa. Eso se llama vida. El balón quedando para acá, la pierde, la entrega mal. El Jackson Valencia, aquí se vino acostado, ahí saque de mano, saque de raya. A ver si alguien, no, usted se sabe, no, usted se sabe el número de los compañeros, tantos, los de la suplencia de Talento Junior. Ya se cobró el balón, el terreno de Talento Junior, la pelota la despejaba, era Ayarza. Complementaba muy bien su compañero. Que lo encierre ahí. Falta. Falta en ofensiva. Le pitaron la falta al equipo de Talento Junior. Valencia con la pelota. Valencia con el balón. A ver qué le reclaman al juez. Pero.
¿Quedó resentido alguien ahí? No alcanzamos a ver. Minuto para hidratar. Minuto de agua. Minuto de hidratación. Porque estamos en la transmisión. La primera fecha aún se está jugando. Comenzó el viernes pasado. Fútbol semiprofesional organizado por el grupo de amigos del deporte de Llanita. Mañana la invitación para que nos acompañen a partir de las 11 de la mañana. Sepulca contra Talento Vida B y está jugando Talento Vida A. Veo al señor Donoso, veo al Unio, a la gente del deporte, el profe, véalo ahí. Profe, ¿qué más, Donoso? Cuando termina el minuto de hidratación, el minuto práctico, el minuto del cuerpo, el líquido vital llamado agua. La temperatura alta en este invierno, le cae bien el solecito a la gente. Tanto damnificado, tanta desgracia con este invierno y este solecito cae muy bien. Bueno, se va a iniciar el partido. Después del minuto de hidratación, el marcador está 0-0. Recordemos que el equipo Talento y Vida tuvo oportunidad desde el punto penal, tapó el arquero. Se reinicia con saque de balón a tierra. Con la pelota del equipo de Talento y Vida, el balón lo tiene Pérez tocando. Nuevamente Pérez recibía Valencia. El balón quedaba para Escandón número 3. Entregando para Cataño, intentando salir con pelota larga, costado izquierdo, girando con el esférico. Le cerraron el camino y el balón se le va al costado. Hay saque de mano, saque de raya para el equipo de Talento y Vida. Va a cobrar el jugador Alejandro Cano de lateral. Ya la cobró, la tiró ahí al borde de la 18, venía el Tango Arango con la pelota. La pierde, falta, dice el árbitro, en ofensiva del equipo de Talento y Vida. Una expresión muy del baloncesto. Falta en ofensiva. Listo para cobrar. John Carmona cobrando largo, recuperando muy bien el jugador Cataño. El balón quedando para que venga Cano. Cano con la pelota tocando para Cataño. La tira para Valencia. Buscaba Valencia, rechazaba con todo. Era el equipo de Talento Junior. Talento Junior por el costado de izquierdo. Se tiraron ya al centro, media distancia. Probado muy bien el equipo de Talento Junior. La pelota al palo derecho se va a la final y saque de portería. El balón a territorio de nadie, está cobrando la portería. La pelota la tiene Cataño levantando el centro, balón largo. Intentaban peinar el esférico, se encasaron con esa pelota a mano. Hay tiro libre, falta ahí muy cerca de la media luna, señoras y señores, peligrosísimo. Tiro libre a favor del equipo de Talento y Vida. Vamos a ver quién le pega la pelota. Se dice que el que la pide y la coloca es el que cobra. Es un canon del fútbol. Pero hay dos que la colocaron. Pero fue el jugador Darwin Cataño quien se apersonó de colocar el balón. Luego llegó su compañero. Tiro libre peligrosísimo. A unos 18, 20, 22 metros del arco. Eso está 0-0. 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera. El arquero cuadrando la barrera. La conversación de los jugadores del equipo de Talento y Vida. Vamos a ver quién se anima para pegar a la pelota. Un zurdo y hay un derecho ahí. Puede haber laboratorio.
Charles llegó, dos hombres de talento y vida, la barrera, suena el pito, toma carrera, ¡catá! Un movimiento imprudente y son castigadas, penalizadas. Anteriormente no. Entonces, lo que castiga el árbitro ahí es la imprudencia. Hay tiro libre. Se va a cobrar el tiro libre. Está para pegarle Camilo Córdoba. Está también John Carmona para pegar al esférico. Vamos a ver cuántos hombres van en la barrera. Esa pelota está ahí a unos centímetros de la media luna. Frontal al arco de Juan Fernando López. También llegó Marlon Echeverri para pegarle la pelota. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Si hay laboratorio, va directo al arco. El marcador está 2-0. Así es. Toma carrera. ¡Carmón! Pelota que pega en la barrera y el balón al tiro de esquina. Hay tiro de esquina, señor Veloso. Se va a cobrar el tiro de esquina. Listo para cobrar el equipo de Talento Junior que busca el descuento.
Ese balón, balotazo al fogonazo a Loquera. Pelota por elevación. Llegaba a cabecear el jugador Carmona. La tienen ahí en la media luna. Bien Valencia que despeja. El esférico, el arquero que mide ese balón mansamente. Juan Fernando López se acuesta y dice: quieto, aquí no pasa nada. Esto sigue 2-0. Cuando, señoras y señores, el tic-tac del reloj no se detiene ni por amor ni por dinero. Le vamos a ver el... Uy, qué jugada se intentó hacer ahí el jugador de talento y vida, no le salió. El tiempo no se detiene ni por amor ni por dinero. Este es el tiempo de juego recorridos. Llevamos 35 minutos clavados ya de la primera parte y eso está 2-0. Balón en terreno del equipo de talento y vida, tocando, van ganando. Escandón, el hombre de la mano con la pelota de la tarjeta amarilla. Balón que recuperaba muy bien. Era el jugador número 127. El apellido es Ayarza, Diego Ayarza. Hay dos jugadores con tres números: Diego Vargas con el 121 y Diego Ayarza con el número 127. Vuelvo y le repito, hace unos 10 años, digamos, sí, nunca nos íbamos a imaginar un jugador con un número de tres cifras en el fútbol. Y ya se ve, con ese balón, lo recupera muy bien el jugador Carmona, tocando por el balón Hurtado, Hurtado por la pelota, intentaba el tango Arango que le quita el error, el perico viene, Carmona le cierra el camino y el balón se le va a costar a la... Al saque lateral, cobraron de lateral, que bien se anticipaba. Carmona con la pelota, la sacaron jugando con clase, era Sebastián Preciado, entregando para que venga el jugador Córdoba, la entregó equivocado, ese balón quedando para el jugador Cataño, la tira larga. Vamos a ver qué pasa, el arquero que sale despejando con todo, cuando le va buscando el arco, era el jugador Quinaldo, el balón quedando nuevamente para el equipo de talento Chiquilla. Va a abrir el centro que viene el jugador Perea, Valencia, que le mete el frentazo. No se entra la mano de la chela cuando ha quedado resentido ahí. Un jugador del equipo de talento Junior. Parece que es la mano que le estaba molestando. Hay cambio. Vamos a ver. Se va el número 5, Brian Hurtado, y hace mejor la banca del equipo para que nos soplaran. Ha ingresado el número 16, no tenemos los suplentes. Dijo, Luis Carlos, mi madre. El bombardero Luis. Se ha ido Brian Hurtado cuando ataca el equipo de Junior, talento Junior, pegada de media distancia. Camilo Córdoba y la pelota se ha ido al territorio de nadie. Hay saque de portería, señoras y señores. Estamos en la primera parte de ese partido. A ver, doña Consuelo, búsquele más cancha. Búsquele eso. Muy bien, doña Consuelo. Hoy colaborándose acá en cámara. Y su página Consuelo de mayúscula Castillo. Atacaba el equipo de talento y vida, rechazando con todo talento. Junior, el balón se le dio al costado lateral, despejando con el esférico. A ver si nuestro amigo que está filmando, ¿usted se conoce a los jugadores, caballero? No. No me aparece el número 25 no registrado. Talón dividido con la pelota, Perea que se da media vuelta, levantaron el banderín. La pelota se le vino larga al costado de manos, hay saque de raya, saque lateral. Va a cobrar de lateral el equipo de talento Junior, Mario Celoni, para cobrar de lateral, el marcador es 2-0. Ya se cobró pelota larga.
Muy bien, despejando con todo también Castaño. La bajada de cabecita Carmona. El balón quedando. Caballero. Camilo Lozano, muy amable el caballero de Talento Junior, número 25. Ya se coló el lateral para el equipo de Talento y Vida, con todo girando. El número 9 que pierde la pelota la recupera Echeverri con la pelota tocando en corto, reclamaban mano, la pitaron, hay tiro libre en toda la raya central, lo cobraron rápidamente, pelota larga, punta derecha. Muy bien Castaño, bajando el esférico, tocando en corto, el equipo de Talento y Vida salen con pelota dominada, el balón quedaba para Escandón tocando para Castaño con el esférico en su terreno, abriendo al costado derecho, balón largo, ese balón lo intentaba Lozano, llegar por el esférico, Camilo, el balón para el Tango Arángoles, cerrado en el camino, falta, levantaba la pierna, eso se llama falta defensiva a favor del equipo de Talento Junior, señoras y señores. El micrómetro, le vamos a dar, que le voy a dar el tiempo de juego, 41 minutos. Llevamos 41 de la primera. El marcador 2 para el equipo Talento y Vida, 0 para el equipo Talento Junior. El balón en toda la bomba central, el esférico lo tiene el Ratoncito Pérez. Pérez con la pelota tocando atrás, saliendo con balón dominado. El jugador Perea, Benson Perea, se le vino larga el costado lateral, recuperando la lateral. El equipo de Talento Junior la tiraba larga, intentaba llegar Soto. Le cerraron el camino, el balón quedando para que venga Córdoba. Otra vez en el costado lateral a favor del equipo de Talento Junior. Una transmisión del Grupo de la Alegría, señoras y señores. Fútbol semiprofesional, el renacimiento del fútbol de Llanita. Amigos del deporte de Llanita organizando ese torneo en este lindo lugar, en el lindo escenario, lugar paradisiaco, bonito, con buena vista, una vista muy campestre. La gente de Cortecol, cuando hay tiro libre, el terreno del equipo de Talento y Vida va a cobrar, ya cobraron en corto, dividieron esa pelota, que bien la gana este número 47 en el equipo Talento Junior, se llama Sebastián Preciado, falta, tiro libre. Llegaba por la pelota Camilo Córdoba, le hicieron la falta, tiro libre, cobraron rápidamente. El balón quedando para Lozano, el zurdito que levanta el centro de la media luna. El balón que lo despeja Valencia con la pelota. Punta derecha, rapidito Valencia con el esférico. Vienen a marcarlo, vienen a cerrarlo Mendoza. El balón quedando nuevamente para el equipo de Valencia Díaz. Bien Mendoza, se arrastra y la pelota se le va a la lateral, costado lateral para el equipo de Talento y Díaz, que gana 2-0 cuando el árbitro reclama el otro balón. Son tres balones, hay un balón amarillo que no lo veo desde el primer partido. Ese balón que vaya, no sé si lo recuperaron, el balón amarillo. Se va a cobrar de lateral, ya cobraron. El marcador sigue 2-0. Tocaron a todo el centro de la cancha. Viene Guzmán con la pelota tocando para el Tango Arango, se equivoca en la entrega. Señoras y señores, fuera de lugar, ya lo habían pitado. Levantaron el banderín y se va a cobrar el terreno del equipo Talento Junior. Ahí donde está la niña asistente, detrás de ella cayó el balón amarillo ahora. Perdonen que sea tan reiterativo, ahí cayó un balón, no sé si ya lo recuperaron. El balón lo tiene el equipo Talento y Vida, Valencia que la baja de cabeza, Valencia con la pelota va ahí por el esférico, le van a cerrar el camino, viene muy bien el jugador Carmona, le hace cortina al esférico, Carmona con la pelota, Carmona que la protege, Carmona que la cuida, Carmona que la despeja, Carmona que la entrega equivocada, el balón para que llegue el jugador Córdoba del equipo de Talento Junior atacando nuevamente, quedando el esférico para Soto, Soto con la pelota, Soto con el esférico, el equipo de Talento Junior buscando el descuento, señoras y señores, le pega, ¡ay, a distancia! ¡Qué buen zurdazo! Se lamenta Lolo de Echeverri, repentizándole, pegado de media distancia al palo derecho y la pelota que se va a territorio de nadie y está para terminar la película.
nos dice que ese partido está en la primera parte. El balón quedando para el tango con la pelota, el tango que le tira al 18. Viene a cerrar, que bien le cerraba John Carmona y la pelota se le dio para que la despeje la complementada jugador Lozano. Señoras y señores, el árbitro levanta la mano, señala el centro de la cancha y dice que esta película terminó. Para comenzar la segunda parte, señoras y señores, entre el equipo Talento Cintita 2-0 con el equipo Talento Junior. Hombre, Heider Mateus, saludo muy especial, Heider, gracias por acompañarnos esta tarde acá en este lindo escenario, la primera fecha del torneo fútbol semiprofesional. A propósito, este torneo tiene un nombre. Yo vi por ahí una pregunta, algo del futuro. Sí, el talento del futuro. Sí, talento del futuro, muy bien. El balón al costado lateral. Ahí saque lateral. El balón en toda la raya central para el equipo de talento. Atacando rapidito Valencia, número 22, venía recuperando muy bien John Carmona con la pelota, tocando al costado derecho para que venga el jugador de Posada. Posada con la pelota, le pegaba la encontraba y el balón se le vino al costado. Ahí saque de mano, saque de raya, señoras y señores. El marcador 2-0, quedó resentido ahí el jugador Sebastián Ayomeo, se doble Valencia, no, Sebastián Mendoza, el número 4, estamos en vivo y en directo a través de Consuelo B mayúscula Castillo. Llegó la solana, llegó el solecito, gracias por alumbrar, por darnos vida en este invierno tan tremendo que vive nuestro país. El balón para el equipo Valencia, Valencia, parte Babel Amarilla. Babel Amarilla para el jugador. Y si no lo tengo acá en el estado, 129. Quedó resentido Valencia, Jackson Valencia, con el número 22 en el equipo de talento en vida. Esto está 2-0, jugamos la segunda parte. Mañana a partir de las 11 de la mañana. Ha ingresado también el número 10, Mafla. El Kiko Mafla, el hombre que jugó al lado del Pío Valderrama, una dupla de miedo en el Cali. Va a cobrar, listo para cobrar Darwin Cataño. Es el número 4 tocando, el cuarto viene Darwin nuevamente con el esférico, tocando para el Kiko Mafla. El balón quedando para Talento y Vida, le pegaba rasante esa pelota y el balón se le iba a la final cuando probaba Sebastián Guzmán y la pelota, venga, ese es arquero número 40 también en el equipo de Talento y Junior. A ver, es
Sebastián ingresó el 44. Hombre, qué falta que la nómina, no tengo los suplentes del equipo de Talento Junior. Rechazando viene Carmona, rechazando el esférico. Van a salir con pelota dominada, recién ingresó también el número 44. Necesitamos el nombre del arquero del equipo Talento Junior que ingresó para la segunda parte. Ha salido con todo el equipo de Talento Junior, mucho brío. A ver si les cuentan, si comienzan el... De Talento Junior. Del Talento Junior, necesitamos el 44, el nombre del arquero. La pelota por el costado, izquierdo atacado, equipo falta. Le pitaron falta en ofensiva. Se va a cobrar el tiro libre, señoras y señores, el terreno del equipo Talento de Vida. Ganando 2-0. Una condición del grupo de alegría a través de la página Consuelo B mayúscula Castillo. Un torneo organizado por amigos del deporte de Anita. La pelota la tenía el jugador Escandón. Punta derecha, falta en ofensiva, sujeción, la pitó el árbitro. Hay tiro libre cuando caía el jugador Perea. Ya jugó Perea. El balón para Cataño. Cataño con la pelota. ¡Ya! Quedando para que venga Carmona, se da media vuelta Carmona con el esférico, entregando para que venga el jugador Echeverri, Echeverri con el número 21, abriendo largo el bonito que recién ingresado 121, tocando para que venga pasada con el el jugador de Talento Junior. Apágalo y vuelve y lo activa a ver si sí lo ve. A ver, es lo mismo de ahorita. Ahí hay gente viendo. ¿Qué parábola hay? Tiro penalti, señoras y señores. Toma carrera para la derecha, le pega el marco. Y ya llevamos dos tiros penaltis desperdiciados. Oye, huyámosle al sol. El balón despejado lo sacaron. La pelota quedando para el porterito vistoso, el hombre con ese buzo verde y el pelo amarillo. Balón para el equipo de Talento Junior, saliendo por la punta derecha, haciendo el nexo cuando caía falta, empujonazo del cielo de Dalvin Cataño. Caía en el jugador Jesús Soto cuando el tiro libre de costado a favor del equipo Talento Junior. Se va a cobrar, señores y señores. Listo para cobrar. Se va a cobrar el tiro libre. El marcador está 2-0, número 25. Camilo Lozano para cobrar el tiro de costado. Ese balón va a ir a los casos por la zona, dos hombres en la barrera. Va a cobrar Camilo Lozano, listo para pegarle Camilo el zurdito. Va a tomar carrera el zurdito para cobrar. Listo. Toma carrera, pelota por elevación, rechazaron el esférico, más flaco la pelota, pierde el esférico de Calpa, y un impacto prueba de la distancia, y ese balón que se va a los finales del territorio de hoy, ahí saque la portería, señoras y señores, cuando el micrófono le vamos a dar, yo le voy a dar, tú me das, yo le doy el ti, el ti.
este es todo por cero. Bueno, lamentablemente se nos quedó en el tintero los suplentes del equipo Talento Junior. Ha ingresado el número 5. Pero en el primer tiempo el número 5 también. El Montoya ingresó para el equipo de Talento y Vida. Chata con el número 5. El número 5. Se coloca la portería. El balón lo tiene Cataño. Entregando para que venga Escandón. Escandón se le metió a dos. Escandón que le entrega. Recuperando muy bien el equipo. El Talento de Yanit. El Talento y Vida. El balón quedando para un contrario. Recuperando. Esa es la punta de esta cuando le mete John Valencia. Esa pelota quedando para Cataño. Cataño con la pelota saliendo con balón dominado. Protegiendo muy bien el fútbol, comiendo por el costado izquierdo, Salvador lo cierra. El equipo de Talento y Junior entregó equivocado, Talento y Vida abrieron. Ese es el momento de la referencia, punta derecha. También ingresó por el segundo tiempo el jugador 44. Y el balón se le vino al costado lateral, el saque de manos para el equipo de Talento y Vida. Ya se cobró el balón que se juega en su terreno, Pérez. Abriendo a todo el centro para que venga buscando el nexo. Muy bien el equipo de Talento y Vida. El árbitro le dice, fue el muchacho, reclamaba la falta, no hubo falta. Eso está 2-0 en la segunda parte. Valencia con la pelota, Valencia con el balón, palo izquierdo, le pega en el distancia, le atacaba a los riegues, llegaba Juan Carmona rechazando, cuando Valencia rapidito por la punta derecha y el palo izquierdo le niega la tercera oportunidad de gol al equipo de Talento y Vida. Señoras y señores, nuevamente con la pelota Guzmán con el esférico en la bomba central, cae el árbitro, pica la falta, tiro libre en toda la bomba central para el equipo de Talento y Vida, que gana 2-0. Estamos emitiendo en vivo y en directo a través de la página con solo B, esa es B mayúscula Castillo. La primera fecha del torneo semiprofesional organizada por un grupo de amigos del deporte de Anita. El resurgir, el renacimiento del fútbol de Anita. El balón quedando para el equipo de Talento. La retrocedieron. Preciado con el esférico. Es el que se dice. Chata número 7, le dice. Con el número 7, ese 17 es bueno. Perea, la pelea. ¿Cuál es ese? Benson Perea. Buen jugador. De Guinea, de Quito, bueno, tiene lo que llamamos lomo. Mete ahí estaba el esférico, el jugador Cataño a toda la media luna. Falta la ofensiva, dice rápido a favor del equipo que viene a señores y señores. Cuando vamos a ver el chévere de ganar, tú me das el chévere de ganar. El tiempo de pelo, llevamos 13 minutos de la segunda parte de los 12 de la lista. Ya lo tuvieron en el tiro penalti. Por acá viene un jugador de Talento Junior calentando. El problema es que no tenemos la nómina de la suplencia. El balón quedando para Talento y Vida, saliendo con balón dominado. Muy bien este jugador, el número 6 del equipo Talento y Vida, Pablo Antonio. El balón para Mafla, dividido la red de taco. Ese balón que cae para el equipo de Talento y Vida, la tiene Montoya, Montoya con la pelota abriendo a los costados, entregando para Perea, Perea con la pelota, Perea con el balón en la media luna, quedando para Valencia, Valencia con la pelota cae, pero le dicen fuego, muchachos, nuevamente el equipo de Talento Junior, falta y póngame de color, póngame la amarilla ahí al jugador 129 del equipo de Talento Junior. Tiro libre a favor de Talento y Vida, señoras y señores. Vamos a ver quién le pega el esférico. El Kiko Mafra coloca el esférico. Le va a pegar
Vamos a ver cuántos hombres en la barrera. Estamos admitiendo del Tecostecol. Listo para pegarle. Los suplentes con el número en el equipo talento y Junior, a ver si nos colaboran. Va a cobrar, listo para cobrarle. El equipo de talento y vida, marcadores a 2-0. Ahí, muy distante, tenemos 18, 20, 25, más de 30 metros ahí. Amarilla, roja. Roja para el jugador de talento Junior. Le ratificaron que tenía doble amarilla. Vamos a ver quién sale expulsado. Acabó el carro de árbitro. Marcadores Salas por 0. Estamos en la transmisión de la primera fecha, torneo semiprofesional en el estadio de Contecor, torneo organizado por amigos del deporte de Llanita. A la hora, claro, con el proyecto necesitamos los listados de los 11 titulares bien claros. Vamos a ver. Y los de los suplentes bien claros. Cambiaron. ¿Sí me entiendes? No, sí. Ahora es al 129. Porque el señor se pierde porque no tiene. La amarilla. Cambiaron la roja por amarilla porque el árbitro verificó que el jugador no tenía tarjeta amarilla, estaba recién ingresado, es cierto. Yo no emito ese tipo de comentarios, neutro, respetando muy bien las decisiones arbitrales. Se va a cobrar el tiro libre. Hay dos, tres hombres en la barrera. Levantan la mano y le señalan ahí al arquero. Uno, dos, tres, cuatro hombres. Hay tres hombres frente al balón. Vamos a ver, está el Guido Mapla. Dice que quien la coloca le pega el esférico. 2, 4, 5. Está el Gigo, también está Pérez. Toma carrera. Le pega a las manos del arquero. Qué bien cuando Cataño probó la suerte de media distancia, encajonando el arquero del equipo de Alberto Junior. Cobrando rápidamente. Pelota por elevación al terreno del equipo de talento y vida. Se acuesta el hombre, dice, quieto, aquí no ha pasado nada. El marcador sigue 2-0. Luis Fernando López para cobrar la portería. Buzo amarillo, calzón negro, cobrando rápidamente la bola a todo el centro de la cancha. Intentaba bajarlo de pecho, venía por ese perico. El equipo de talento Junior la ganaron, señoras y señores. El balón quedando para que venga. Muy bien, el jugador Posada, la vida, el centro, retrasado, la espera Posada. Posada con la pelota, la tira ahí en la media luna. Santo Milí, tal jugador de talento Junior, cerraron el camino y la pelota se le va al costado lateral. El saque de mano, saque de banda. A ver, cambio. Vamos a ver en qué equipo el cambio. Por lo que veo, talento Junior, sale aquí un jugador. Ingresa el número 45 en el equipo talento Junior. Ingresa también número 42. El marcador 2-0. Estamos ya en la segunda parte. Una transmisión del grupo La Alegría a través de Consuelo Castillo. Consuelo B. B. Esa vez va mayúscula Castillo. La tira no nos da su jugador. Levantando en el perico. Rechazando con todo. Venía muy bien el jugador. Mejía número 6. Tocando por el Guigo, punta derecha, el equipo de talento y vida rechazaba la pelota, se va a la lateral, saque lateral, Montoya para cobrar de lateral, cobraron rápidamente el número 11 del equipo de talento y vida. Vamos a buscarlo también en la lista, ha ingresado Daniel González. El balón lo tiene el equipo de talento Junior. Eso está 2-0, señoras y señores, con mayor emotividad. El equipo de talento y Junior ha salido con más ahínco, con más ganas para este segundo tiempo, buscando el descuento y buscando el empate. Se va a cobrar el tiro libre en terreno del equipo de talento Junior. Va a cobrar el arquero Juan Fernando López, listo para cobrar. Juan Fernando, señoras y señores.
se prepara para cobrar, mano en alto del juez central, ya se cobró, balón por elevación, punta izquierda buscando, venía por el esférico, Perea, le cerraron el camino y el balón se le viene al saque de mano, saque de raya, saque lateral, saque de banda. Ya le estamos huyendo al sol, los vemos todos en filita ahí contra la pared. Por allá hay un patriota que está sentado de cachucha negra y sin camisa. Y el hombre, mire, es que para allá sabiendo que es el medio. Ahí lateral, ya se cobró, la pelota la tiene el equipo de Talento Junior, señoras y señores. Intentaban hacer un taquito, Perea que rechaza el esférico y se le viene al saque de mano, saque de raya, ya cobraron Pérez con la pelota. El balón está en terreno del equipo Talento y Vida que gana 2-0, la devolvieron el arquero. Juan Fernando López, Fernando con el esférico hacia la mano, Fernando con la pelota, despejando rápidamente en el costado, saque de mano, saque de raya. Señores y señores, con el micrófono le vamos a dar, yo le voy a dar el ti, ese es el ti. El marcador 2 para el equipo de Talento y Vida, 0 para el equipo de Talento y Junior. La pelota la tiene Montoya, entregó para el equipo Mafla con el esférico, entregando para Montoya, tocando en corto para el jugador Mafla, Mafla con el esférico, rechazado, venía con todo el equipo de Talento Junior, balón dividido, apretando, marcando muy bien Carmona. En la pelota la tiene Talento y Junior, atravesaron la raya central, se da media vuelta, van a abrir el centro, balón que pega en un contrario. ¿Por qué? Me disculpan ahí, ya nos van a traer algunos suplentes del equipo Talento Junior, abrieron al costado derecho Talento y Vida, el balón va para Perea, punta derecha, abre el centro, Valencia lo rebotó en el área y bien, estaba sacando Carmona de Facebook y la pelota de lateral, ahí saque lateral, saque de raya. Ya cobraron de lateral, atacando Talento y Junior por la punta izquierda. Señoras y señores, el marcador está 2-0 de la distancia. Falta, mano. Pitaron primero la falta a favor de Talento Junior, que busca el descuento. El marcador sigue 2-0. Vamos a ver qué le pega. En el equipo de Talento Junior. Va a cobrar el tiro libre. John Carmona, lo veo ahí a un costado. Hay tres hombres. Para pegar al esférico, cuatro hombres en la barrera. Se va a cobrar. El arquero cuadrando, Juan Fernando López, un poquito más a la derecha del viejo, listo para cobrar, toma carrera, señoras y señores, qué exquisitez, le pegó el jugador del equipo Talento Junior y ese balón que se le va a la final. Atacando nuevamente el balón para el peludito, pues para el gatillo, el balón está ahí en el pantano, muy incómoda la pelota y se le mata el ritmo de la E y saca la portería. Va a cobrar de portería Ronaldo Pérez, número 34 en el equipo de Talento y Vida, el Guigo Mafla, se equivoca, la entrega, la gana Guigo con la pelota, Mafla con el balón, Mafla el zurdito con la pelota, el zurdo con el balón, qué buen pase al vacío y la pelota en las manos de la arquera del equipo Talento Junior, cobrando rápidamente. Estamos en la segunda parte, el marcador está 2-0, la pelota se le vino en el lateral, el costado lateral, hay saque de mano, saque de remolacha para el equipo Talento Junior. Escuchemos los ecos de la cancha. Pero no se cerró, fue lo que alcancé ahí por allá. Con la pelota del equipo de Talento Junior. Atacando, la tiraron ahí a la media luna. Bien,
protegiendo el esférico con el cuerpo. Pérez se equivocó en entrega, recuperando el equipo Talento Junior. Sane, disparado. Era el jugador Pérez quien caía. Pasó de largo, que bien estaba tirando largo el equipo Talento Junior. Ese balón quedando por el costado izquierdo. A ver qué dice el árbitro, que hay lateral, cobrando de lateral rápidamente. Señoras y señores, balón dividido, punta derecha, para ganar el equipo Talento Junior. Talento y Vida en el área, le cerraron el camino a la pelota, que se le va el tiro de esquina cuando llegaba el jugador Nazarí, y el balón al tiro de esquina. Tiro de esquina, a ver quién está en sintonía ahí. Paula Andrea Pimentel, Alexandra Ramírez, J. Hernández. Se va a correr el tiro de esquina. Ya se cobró balón por elevación. Esa pelota que cae hacia el costado. Viene el otro Valencia. Son dos Valencias, el número 22 y el número 28 en el equipo Talento y Vida. Balón que lo tiraron al dazo. ¡Golazo! Cuando ya levantaban el banderín, llegaba, le pegaba en sostenido la salida. Y la pelota que se va al saque. Vea el cobro del fuera de lugar, dice el juez central. Ya lo cobraron rápidamente. Señoras y señores, la segunda parte del partido, un partido con un 2-0, desde el primer tiempo se fue con el marcador, el equipo de Talento y Vida ganando el Talento Junior, cuando le vamos a dar el tiempo de juego. Llevamos recorridos 26 minutos ya de la segunda parte, 2-0. Cuando el I, creí que se me había pegado la batería ahí, cuando Juan Carlos se le dispara la alarma. Y de las vocales es la letra donde más se sostiene la respiración, en la letra I. En la más difícil es en la U y en la E. La A más o menos, la O, la del gol, pero la más fácil de sostener es la I. Lateral, ya se cobró de lateral, Nazarí por el esférico, tocando por el Gigo Mafla, retrocediendo para que vengan jugadores, Pérez abriendo el centro, atacando nuevamente el equipo, atacaba Talento y Vida, y la pelota que se le va, el tiro de esquina. Tiro de esquina, viene el Gigo por la pelota. Vamos a ver si es que cobran en corto o levantan el centro. O lateral, dice el árbitro, lateral. Hay lateral. Saque lateral. Se va a cobrar. Va a cobrar el equipo Talento y Vida. El Gigo que la protege. El Gigo con el balón. El Gigo se da media vuelta, se la mague, tira el centro. ¡Atacando! ¡Le pegado de frente! ¡Qué matracazo de Daniel González! El arquero que lo aguanta muy bien en el palo derecho, que esperaba, y una linda llegada del equipo Talento y Vida. Atacando Talento Junior, la tiraron larga, va a meter al 18, se les coló, saca uno, intentaba sacar el segundo, le cerraba el camino, muy bien Cataño, salieron con balón dominado, muy larga la pelota y se le vino al costado, al saque de raya, saque de mano, el balón quedando nuevamente para Talento Junior. Señoras y señores, estamos narrando la primera fecha del torneo semiprofesional de fútbol. Mañana la invitación, a partir de las 11 de la mañana, estaremos con Sepuca, y estará enfrentando a Talento Vida B. Quiere decir que este Talento que está jugando es el A, Talento y Vida A. Y mañana a las 11 de la mañana estará jugando el equipo de Sepuca y el equipo Talento y Vida B. Con la pelota el equipo de Talento Junior en el área, intenta meterse entre dos, le cerraron, le ganaron de fuerza. El equipo con la pelota, el Mafla se cae solito, se enredaba, y el hombre maldice ahí la tierra, le pega el manotazo, falta, tiro libre. Tranquilos, tranquilos muchachos, tranquilos hombre, tranquilos, tranquilos.
Algo de consuelo se lo marca la gente. A la gente de la página, estamos en una linda tarde. Un solazo. Saludo para acá a la gente del país. Volvamos que va a ir Roja, doña Consuelo. Es Roja y Roja. Vamos a ver. La decisión arbitral. Eso está 2-0. Está para terminar la película. Quedan pocos minutos. Tremendo sol. Me estoy quemando el cabello acá. Mayerly Castañeda está en sintonía. El juez de línea llamando al central. Le comenta quién más estuvo ahí en la charamusca, como diría mi amigo Benjamín Cuello Enríquez. Viene otra, a ver qué dice el árbitro. Esto es a 2-0. Veo salir a Perea ahí. Y veo a John Carmona. Vamos a ver cómo se va a realizar el partido. El marcador está 2-0. Ya estamos en los últimos minutos. John Carmona se fue Perea. Vemos al Guigo que viene acá a la raya. Cuando va a haber tiro libre. Eso está 2-0, señoras y señores. Recordemos que el primer partido quedó 1-1. Ha ingresado el número 6. En el equipo Talento Junior, integrados, empató con Estudiantes de Medellín, 1-1. Hay un minuto para hidratación. Toma la pita, vamos a dar datos del torneo, los dos. Boca ganaron A y B en la primera fecha el viernes. Hoy empataron. El equipo de integrados con Estudiantes de Medellín, 1-1. Marcador parcial acá, Talentos Junior, 0. Talento y Vida 2. Se va a realizar el partido. Hubo expulsado. El arquero 40, no sé cómo se llama. Osman. El arquero Osman. Ahora me dijo que cómo me tenía yo así el cabello. Ahora me da la receta Osman. Me dijo, compres una peluca. Osman con el número 40 en el equipo Talento Junior. A ver, quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, vamos a clarificar. En el equipo de Talento Junior, veo al back centro John Carmona. En el equipo Talento y Vida se fue el 19, David Pérez. Quedaron con 10 y 10. Aquí hay cambio. Aquí ingresa el número 48, el jugador Michael Erazo.
apellido muy costeño. Y en el talento junior entra el 125, el 15 y el 169. Ya se va a cobrar. Talento junior con la pelota. El balón recupera muy bien. Talento y Vida con la pelota. Se le mete al área. Mantén al arquero que lo aguanta. Osman que le mete el balonazo y el balón que se va al tiro de esquina para el equipo Talento y Vida. Qué bonita llegada la de Talento y Vida. Mejor el arquero Osman que lo aguantó cuando llegaba de frente. El equipo, y qué buena, otra vez repitiendo, Nazarit era el hombre de la jugada, era el hombre del mano a mano, y aquí en media chará que intentó ahí una media chilena y se le fue al final. El balón quedando para el equipo Talento Junior. Eso es algo por cero, señoras y señores. Pelota larga, punta izquierda, llegó por el esférico hacia la magia, le cerraron el camino, cerraba Daniel González, y el saque de mano, saque lateral para el equipo Talento Junior, cobraron de lateral, el balón está por el costado izquierdo, allá jugando a la sombrita del árbol, viene a hacer el sombra Cataño, el esférico Cataño con la pelota, Cataño con el esférico, Cataño que se estaba encascarando, le cerraron el camino, y el balón al costado, el saque de mano, saque de raya. Se trajo ahí sombrilla, a ver quién es. Sí. Ah, vea, Carol, que Carol J. A Sebastián, que lo quiere mucho. Atacando a la salida, solo contra el mundo. Desarrollo del camino, recuperando Talento Junior, señoras y señores. Pelota larga, muy mansa, muy tranquila, dándole mantenimiento al partido. Mejía con la pelota, entregando para que venga el jugador Pérez. Nuevamente Mejía con el esférico en el centro de la cancha. El equipo Talento y Vida haciendo el manejo, recibe muy bien la salida, tiraba larga, le quedó ese balón, se pitió, media vuelta, se le va a meter, no llega y cortó, cerraba muy bien el equipo Talento y Junior, y la pelota se le dio al costado. Hay saque de mano, saque de raya. Eso se llaman ecos de la cancha. Dale, dale. Listo para cobrar de la canal. Una transmisión del Grupo de la Alegría. En la primera fecha, todavía la estamos jugando desde el viernes. Torneo semiprofesional fuera de lugar. Organizado por amigos del deporte de Llanita, el renacimiento del fútbol. El balón quedando para Talento Junior, señoras y señores. Una peculiaridad con este jugador, tiene las características mías, usa mangas, tiene manga color naranja, esas mangas de moto, o para, bueno, para montar en moto, protegen mucho del sol. Ahí estaba el equipo de Talento y Vida recuperando el esférico en toda la bomba central, viene para el jugador Pérez, retrocediendo en su terreno en su minuto, el balón atrás de Mejía para su arquero López. López con la pelota, entregando en el costado derecho, buscando salida, llegando el pujolazo. El jugador le reclamaba que era con el hombro, que era con la mano. Hay tiro libre ofensivo para el equipo de Talento y Vida, que gana 2-0. Cuando está resentido ahí un jugador en el centro, jugador de Talento y Vida, número 21, no alcanzo a ver por acá. Vamos a ver, el hombre se queja ahí en parte lateral de su cráneo. Eso está 2-0. Ya se recuperó en el número 26. A ver, 28. Valencia. Aitor Valencia, el número 22. Y el número 28 del equipo de Talento y Vida. El balón quedando para que venga a salir. Va a abrir el centro por la punta derecha. A ver, el hombre cortina acá, el sol, se le va a colar, se le metió, se le metía el jugador González, pierde el esférico, lo recupera Talento Junior, señoras y señores, que busquen el descuento. Recordamos que en el primer tiempo tapó el arquero penalti al equipo Talento y Vida, y en el segundo votó
el equipo Talento Junior, punta derecha, atacando el equipo de Talento Junior, van a abrir el centro, balón ahí en el 18, cerraron el camino, recuperando nuevamente, punta derecha, les va a ganar la raya, hace la raya, recibe la marcación de Pérez, le abre el centro y la pelota que pega con control y el balón que se le va al tiro de esquina para Talento Junior. Tiro de esquina, se va a cobrar el tiro. Balón que no le pasa por la razón. Eso es algo por cero, señoras y señores. Balón por la razón, el arquero que bien se cuelga. Juan Fernando López midió en el pánico, se colgó. Le dijo, quieto, aquí no pasa nada y esto sigue en el por cero. ¿Cuándo, señoras y señores? Estamos en los últimos minutos del partido. Despejaron el esférico, lo tiraron larga, balón para el contrario, pelota dividida, Talento y Junior que busca el descuento de media distancia y la pelota que se va a la final a territorio de nadie, saque de portería. Ha rotado la nómina del equipo Talento Junior, ha salido mucho jugador. Cambio. Hay cambio. ¿Será que hay dos, tres? Sí, señor. Este es Ocono. Y ahora jugó con el tres Escandón. Ocono ha ingresado en Talento y Vida. Bueno, la gente se mira. Falta. Tiro libre, en ofensiva la falta a favor de Talento Junior. Ya se cobró el terreno del equipo Talento Junior. El marcador está de por cero, permite el grupo de la alegría a través de Consuelo B mayúscula Castillo. Señoras y señores, mañana la invitación a partir de las 11 de la mañana. Los esperamos con el partido entre Sepuca y el equipo Talento Vida B. Ese es el Talento Vida A. El balón quedando en toda la bomba central, tocando el equipo de Talento Junior, buscando la salida. Están buscando el descuento, salieron más afugiosos en el segundo tiempo. Este hombre tiene ya delirando, afugia. De mordida sanita le da palabra a Gonzalo. Con el tiro libre, muy distante del arco de Juan Fernando. Va a cobrar el equipo Talento Junior, ya se cobró el esférico. Va a probar de media distancia la pelota larga, se va a territorio de nadie. Esto está para terminar, señoras y señores. En el primer partido empataron el equipo de Integrado y Estudiantes de Medellín 1-1. En la primera fecha ganaron los dos equipos de Boca. Boca A y Boca B. El uno ganó 3-2 al equipo de Coldecol y el otro goleó 4-0 a Salentos. Rechazaron el esférico, la pelota se le vino al costado lateral. Hay lateral para Talento y Junior cuando llegaba despejando el esférico. Era el jugador de Nao por el 1-48. Balón atrás. Talento y Junior buscando salida. Bregando a entrar. La férrea defensa del equipo de Talento y Vida. El balón por el costado izquierdo. Viene Ocono, que bien ganaba el esférico. Lo va a complementar González. Cae González. El árbitro le dice, juega muchacho, lateral para el equipo de Talento y Junior. González, que tiene el balón a la lateral. Listo para cobrar. Se va a cobrar de lateral. La cobraron cerrando el camino. Viene con todo el jugador Ocono. Tocando el equipo Talento y Vida, abrieron el centro para que vengan a salir por el esférico, recuperando muy bien el equipo Talento y Junior, y la pelota se le vino a la lateral, costado lateral. Ahí saque de mano, saque de rueda, la cobraba el equipo de Talento y Junior. El balón en su terreno, en su reducto, sale con balón dominado, abrieron al costado izquierdo, la raya central, punta izquierda, la salida del equipo, buscando el segundo, el primero, el descuento, sacando 1-2. Abriendo el centro, la tiraron aquí a toda la media luna, en
Jiménez, el charquito, falta, tiro libre, se la buscaron, el medio pantalito que hay ahí, tiro libre, peligroso, cobraron a Riego, el árbitro dice que no, que con el pito, o sea, con el sonido del pito, porque no pueden jugar con el pito. Pero cuando uno dice jugar con el pito es una forma figurativa, por eso el español da tanta hora en aprenderlo. Ay, ay, ay. Se va a cobrar tiro libre a favor del equipo Talento Junior. Vamos a ver cuántos hombres en la barrera, el árbitro ya cuadró la distancia. El arquero Luis Fernando López preparando. Dice que un poquito más hacia la derecha, a la barrera de tres hombres. Le van a pegar ese tiro libre. Vamos a ver cómo le pegan a ese. Suavecito y la pelota se va a la pila y no pasa nada, señores y señores. Está que termina la película. A ver, pues, ¿cuánto queda? Si les puede decir. ¿Quedan? Bueno, señal. Cuatro, algo así. Tres. Nos quedan 3 minutos para que termine la película. Está que finaliza el partido ganando 2-0. De cabeza bajada de Perico Pérez. El balón para la salir, que la pelea toda la batea. Quedando para que viniera Montoya, la pierde, la gana el equipo de Talento Junior, señoras y señores. Tocaron en corto, si la abre el peligro. Que bien, cerrando el esférico. Nazarí que gana en toda la raya central, le picaron a ese esférico. Viene por la pelota Ronaldo Pérez, Ronaldo Pérez, el esférico, Ronaldo que gana el balón. Ronaldo con la pelota en la punta izquierda, va a ir el centro, Ronaldo ganando. Se cae, pero el árbitro le dice, jueguen muchachos. Qué buena jugada del equipo del Talento Junior, la tocaron en corto, Ronaldo que intentaba cerrar el camino, lo gana el equipo del Talento Junior con la pelota, este número 45 le mete el lomo, la salida esa pelota, balón largo, el 122 en Guanabés, en Cascabón, ganaron la raya, ganaron el 18, le queda la salida, pero por el gatillo sale el arquero, lo sacaron de la raya. Llegó sin fuerza la salida ese balón y la sacaron de la raya, señoras y señores. Llegó sin fuerza cuando le pegó la media volea al balón y era el tercero del equipo Talento y Vida. El balón quedando para Talento Junior. Ya lo tocaron. Punto derecha. Agoniza el partido. En la segunda parte, en cualquier momento, sonará el tífano. Costado izquierdo, no van quedando por el contrario. En toda la bomba central, recuperando el equipo de Talento Junior. Raya central, ya la atravesaron. Punta derecha. En el borde de las 18, se les va a meter, se les va a colar, va a ser el amague ganando el centro. Se equivocó en la entrega. Reclamaban falta, la pitaron, hay mano. Libre. El balón quedando por el equipo de Talento y Vida, se va, va por el perico. Viene por el balón, viene por la pelota, se le metió, señoras y señores, le dijeron, jueguen muchachos, reclamaban penalti cuando llegaba Michael Erazo y el árbitro le dice, no señores, no hay nada, el balón de Talento Junior con la pelota, siempre buscando la salida por el costado izquierdo, punta izquierda, sacando a uno, sacando a dos atrás, jugando muy bien el equipo de Talento Junior en ese momento, se equivocan en el entrega. El balón para Talento y Vida, pelota larga por elevación, hace sombra, es el número 44, la gana la baja, tocando con el costado derecho, van a abrir el centro de mega distancia y la pelota que se va a la final a territorio de nadie. Mañana a partir de las 11 de la mañana estaremos con Sepuca y Talento B. Ha jugado el equipo Talento Vida A y Amarilla. Juan Fernando López dice el árbitro, considera que estaba quemando tiempo. Eso estaba por cero. Hubo dos opciones de gol desde el tiro penalti. El uno lo taparon, el otro lo botaron. Otra vez Talento Junior.
y media luna despejaron, sacaron el esférico, bomba central, punta derecha, va a abrir el centro, despega la media distancia, el balón que pega en un contrario, era el jugador Pérez. Pérez con la pelota, Pérez con el balón, perdió el esférico y se le vino a la lateral, saque lateral. El árbitro dice que no, que esa mano la tenía en el cuerpo. Bueno, pues es lo mejor, la tenía pegada al cuerpo, o sea, no la tenía abierta. Ahí se equivocaron en entrega, balón largo a las manos del arquero que se acuesta.